Hola, buenos días. Hola. Nos encontramos en la comarca del Sobrarbe, en Huesca, junto al puente del río Cinca. Es un río que, en el punto en el que nos encontramos, estamos justo entre el pantano de Mediano, que está al norte, y el pantano del Grado, que está al sur. Vamos a hacer hoy un recorrido, una ruta muy de gran belleza, paisajística sobre todo, ¿verdad, Javi? Sí, sobre todo, sí. Donde vamos a descubrir uno de los desfiladeros más bonitos de esta zona, que es el desfiladero de Entremont. El desfiladero de Entremont, que lo tenéis a mis espaldas, es un desfiladero que recorrerá pues la ruta esta entre ambos pantanos, entre ambos embalses. Subiremos hasta el pantano de Mediano, hasta la central hidroeléctrica, y después vamos a combinar la ruta con un espacio cultural, visitando un enclave religioso militar, donde se encuentran las ruinas del antiguo castillo de Samitier y la ermita de San Emeterio y San Celedonio. Este enclave religioso militar, como digo, está en lo alto de una atalaya y nos va a proporcionar unas vistas maravillosas sobre el pantano de Mediano y sobre el Pirineo, donde veremos la peña montañosa justo en primer plano y al fondo Monte Perdido. Yo creo que es una ruta muy bonita que vamos a descubrir hoy, así que si queréis, pues acompañarnos, ¿vale? Vale. ¡Adelante, adelante vídeo! Nos encontramos junto al Iguerre de Cinca, justo en el puente sobre el río donde da comienzo la ruta ornitológica del congosto de Entremont. Aquí tomaremos la GR1, una senda que forma parte del Camino de Santiago de la comarca del Sobrarbe. En lo más alto de las peñas, justo enfrente, nada más empezar, se dejan ver las ruinas del castillo de Samitier y de la ermita por la que pasaremos más tarde. Nuestro sendero irá ganando altura poco a poco, de manera muy suave, paralelo al margen derecho del río. Pronto llegaremos a las Cuevas de las Palomas, un lugar emblemático en esta ruta, donde cientos de ellas nidifican en un hábitat totalmente natural y salvaje. Thank you.
sendero muy fresco que nos conducirá por un bosque de boj, encinas y musgos que nos transportará a otro imaginario de hadas y duendes, donde el contraluz es el protagonista en todo momento. El sendero discurre ahora a buena altura sobre el Cinca por una zona de paso de media caña, excavada en la pared con tramos de pasamanos de protección y peldaños que nos ayudarán a progresar. Sin duda, este es uno de los puntos más hermosos del recorrido. Tratándose de un espacio natural y ecológico, es muy importante que guardemos silencio en la medida de lo posible mientras progresamos por él, al objeto de no alterar el día a día de las especies protegidas que aquí habitan, sobre todo durante los periodos de nidificación. El tiempo ha pasado rápido y en nada llegaremos al pie de la presa. Nos refrescamos en el río y accedemos a ella, atravesando un par de túneles que salen a mano izquierda.
Justo al lado de los transformadores de la central eléctrica hay un par de escaleras a izquierda y derecha respectivamente que suben hasta la cabecera. Subimos por la derecha al objeto de atravesar posteriormente toda la presa por arriba y disfrutar del paisaje. Cruzamos la presa y nuestra ruta continúa un tramo de unos 2 kilómetros por la carretera de servicio de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las vistas del embalse desde la presa son espectaculares. Hoy el nivel del agua está bastante elevado y la torre de la iglesia del pueblo de Mediano, que quedó sumergido ya hace más de 50 años con la construcción del pantano, destaca entre sus aguas. Tras ella existe una historia triste y bañada en lágrimas de todo un pueblo que se vio obligado a desalojar sus casas un 27 de abril de 1969. Tras pasar una granja que vemos a mano derecha, dejamos la carretera para continuar por una senda ascendente que nos conducirá hasta el pueblecito de Samitier. Nos acercamos a visitar la hermosa torre de la antigua iglesia parroquial secundaria de San Vicente, junto al cementerio y recientemente restaurada, y damos un agradable paseo por las calles antes de continuar nuestro camino. Una pista nos dirigirá hasta nuestra siguiente parada, la ermita gótica de Santa Valdesca, erigida en el siglo XVI en honor a la protectora de cultivos y enemiga de tormentas, plagas de langosta y demás elementos dañinos para la agricultura. En poco más de 10 minutos llegaremos al complejo religioso militar conformado por el castillo de Samitier y la ermita románica de San Emeterio y San Celedonio. Ambos
enclavados en lo más alto de la atalaya, justo sobre el mismo abismo del macizo calcáreo bajo el que discurre el río Cinca por el desfiladero de Entremont. Desde aquí tendremos las mejores vistas del embalse y de Peña Montañesa, en primer plano, y tras ellos, en un segundo plano, cargado de nieve, Monte Perdido, El Cilindro y Marboré. Los santos Emeterio y Celedonio fueron dos soldados romanos, hijos del centurión Marcelo, martirizado en el siglo III en Calagurris por su fe cristiana. La ermita fue edificada a un metro escaso del precipicio, con una clara función defensiva, y sufrió diferentes modificaciones los 50 años posteriores, hasta llegar a su aspecto actual, en el que perdió dicho carácter defensivo. Deleitamos con el paisaje y tras realizar algunas fotografías para el recuerdo, emprendemos el descenso de regreso al coche. Una bajada que da comienzo inicialmente por pista, para pasar luego a un cortafuegos por el que discurre una senda de gran pendiente que nos dejará en la carretera un par de curvas antes de donde hemos aparcado nuestro coche esta mañana. Una excursión muy agradable de unos 15 kilómetros y medio que podrá realizar cómodamente en unas 5 o 6 horas, superando un desnivel de 1.100 metros.